¿Cómo está mi gente? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Scorpion Pain. Para el video de hoy tenemos este Genesis 2016 G80 y la idea del video de hoy es enseñarles a ustedes una de las tantas formas de poder aplicar la pintura negra y de esta forma evitar que nos caigan demasiada basura y que el trabajo nos salga lo más limpio posible. Pero antes de continuar con el video, déjeme decirle cómo llegamos hasta este punto y déjeme contarle un poquitico qué fue lo que pasó con el daño de este auto. El auto cuando llegó al taller tenía un golpe bastante grande en el guardafango y en el parachoque, por lo que hubo que reemplazar ambas partes. El guardafango lo que hice fue que le apliqué sellador a todo el guardafango y pinté los interiores del guardafango para poderlo colocar en el auto y que el trabajo fuera lo más rápido posible y además de eso que saliera lo más limpio posible. El parachoque delantero es un parachoque nuevo, se preparó de la forma correcta. Les voy a dejar el link arriba para que visiten ese video y sepan cómo es la preparación de un parachoque de plástico crudo. El parachoque trasero también tenía un daño bastante pronunciado en esta parte de aquí, también lo reparamos y le aplicamos sellador, así que ya estamos listos para empezar con la pintura. Ahora dejamos que se ore unos 5 o 10 minutos. Cuando la base esté bien seca, le pasamos un trapito atrapapolvo a todo lo que es el capó. Revisamos de nuevo que esté bien cubierto lo que es el guardafango. El parachoque ya se ve bastante bien cubierto y el parachoque delantero también está completamente cubierto. Así que vamos a esperar que seque. Bueno, ya la base está seca. Vamos a utilizar el trapito atrapapolvo. Vamos a pasarlo por todo lo que es el capó y la puerta. Y de esta forma tratar de eliminar la mayor cantidad de atmósfera que haya caído encima del capó y la puerta, que en muchas ocasiones se transforman en basuras. Bien despacio, no hace falta apretarlo. Como pueden ver, toda esta atmósfera en muchas ocasiones se transforma en pequeñas partículas de basura y no es que el trabajo quede sucio, es que la pintura misma nos está creando este tipo de problemas. Revisamos una vez más los filos del guardafango, que todo esté bien cubierto, esté todo bien pintado. Para mí luce bien. De todas formas, para estar bien seguro, le voy a dar otra mano de base. Luego lo volvemos a limpiar con el trapito atrapapopo y estamos listos para el clear.
Bueno, para la aplicación del clear o transparente voy a usar mi pistola Phaser. Oh, no, esta no. Voy a usar mi pistola Phaser. Una pistola que es increíble. Esta es la mamá de esta preciosura. Esto es una pistola diseñada por la compañía Porsche y por la compañía Sara. Los dos en conjunto idearon esta preciosura de pistola. Es una pistola bastante cara. No es la última generación. Esta es la Jet 5000 BRP. Cuando la vean usar, ustedes se van a quedar enamorados de esta pistola. Como les digo, es una pistola bastante cara. Es una pistola que ronda alrededor de los $1,200. Entonces ya estamos listos para la aplicación de clear. Así que mi gente, vamos a terminar el trabajo. Bueno, mi gente,
Y esto es todo por el video de hoy. Espero que el video les haya gustado, que les haya servido. Una cosa bien importante, siempre que realicen un trabajo de pintura, que tengan que pintar más de 3 paneles, siempre usen un reductor que sea de lento a muy lento. Yo preferiría usar un reductor que fuera muy lento para que de esta forma no solamente la base le dé tiempo a secarse uniforme, sino que los colores que sean metálicos, los metálicos puedan acomodarse bien y que el color quede lo mejor posible. No quiero despedirme sin antes recordarle que si eres nuevo en el canal, no te olvides de suscribirte, déjame los comentarios qué crees del video y mi gente, nos vemos en próximos videos, ¿ok? Check it out.